Bueno, l'informe MEDEC es de Mediterranean Expert on Climate and Environmental Change, ¿no? Un grupo de expertos en el cambio que se está produciendo en el Mediterráneo. Entonces lo promueve el mismo MEDEC. Lo que pasa es que, claro, el MEDEC se creó con una mezcla de intereses políticos, es un órgano de consulta y está, de hecho, gracias a la Unión para el Mediterráneo, puede afectar a decisiones políticas porque en la Unión para el Mediterráneo están representantes de todos los gobiernos del Mediterráneo y a la vez dependemos también de ese organismo como un poco de control en parte de los informes que producimos, ¿no? Entonces digamos que está ahí la Unión para el Mediterráneo, está Plan Bleu, que es una organización internacional aunque de origen francés, y sobre todo el MEDEC, que es independiente. Queríamos insistir mucho en la independencia, es decir, que no hay ningún gobierno particular o empresa que soporte este mecanismo. Es una cosa de libre contribución de científicos a lo largo del Mediterráneo. ¿Y qué ofrece diferente? Bueno, pues desde luego no vamos a ofrecer una información más fiel que lo que ya produce el panel internacional para el cambio climático, pero es verdad que este informe que se produce cada 4 años y que también se basa en esa independencia y en esa rigurosidad científica, pues claro, como es a nivel mundial, el Mediterráneo no lo trataba de una forma tan específica y queríamos que hubiera un instrumento que fuera más específico para esta zona y porque las recomendaciones del Mediterráneo son muy particulares, ¿no? Una cosa que no hace el IPCC se ocupa principalmente del cambio climático, que obviamente es casi el principal, pero nosotros hemos querido incluir otros factores de cambio global, como son el cambio en el uso del suelo, las especies invasoras, la contaminación, entonces ahí sí que ofrecemos una imagen más distinta. Bueno, como te decía, un grupo de investigadores independientes de todo el Mediterráneo. Entonces, en este grupo para participar simplemente tienes que ser un investigador mediterráneo, solicitar que quieras ser miembro del MEDEC, es decir, ¿no? Pero para el informe sí se procuró hacer una selección, primero, ante todo, de calidad, de que hubiera un mínimo de calidad o de currículum investigador, pero luego sí se ha intentado que haya investigadores de todos los países del Mediterráneo, y no es simplemente una cosa de inclusión o digamos de que queríamos no tener solo los típicos investigadores occidentales europeos, sino que eso de hecho enriquece muchísimo el informe porque el investigador viene siempre con un bagaje cultural pero también una experiencia que queremos que se vea reflejada. No es lo mismo hablar de sabemos los niveles de contaminación de tal país, sino que te digan, no, mira, en este país estamos sufriendo esos niveles de contaminación por esta causa, por esta, lo podemos evitar de esta manera. O sea que se buscaba esa pluralidad de conocimiento. Y el proceso ha sido muy difícil, obviamente, para este tipo de informes, desde crear el primer esqueleto del índice de lo que sería el informe. Eran unas reuniones multiculturales con muchas opiniones, muchas decisiones que ha habido que tomar, y posteriormente sí nos hemos asemejado mucho al IPCC en cuanto a la filosofía de hacer las recomendaciones con un acompañamiento de fiabilidad, de esto creemos absoluto, esto puede que pase, esto no. Y también la revisión se ha llevado a cabo gracias a la Unión para el Mediterráneo, una revisión política para estar seguros de que el informe era neutral. Bueno, hemos aportado autores. Hay como 3 tipos de autores. Algunos son que han contribuido para cosas específicas. Luego hay el leading author, que eran los que llevan un poco el peso de cada capítulo. Ahí estamos ya más poquito, estaría yo, Luis Brotón y Alejandra Morán. Y ya hay unos coordinating leading authors, que digamos que hemos contribuido también, que hemos tenido que coordinar toda esa escritura. Ahí estaría yo del CREAF.
que está ocurriendo el cambio climático ya, que está ocurriendo el cambio global, que tenemos que enfrentarnos a ello, que el Mediterráneo lo sufre especialmente, así que no es algo que se puede evitar. Hay que adaptarse, en algunas cosas no va a poder cambiarse, así que tenemos que pensar ya en una adaptación a este cambio, que, como te decía antes, no es solo cambio climático, es cambio en el uso del suelo, contaminación y estos distintos factores que se alimentan entre ellos y que las consecuencias de cada uno son peores de las que nos imaginábamos. Pero también queremos dar un mensaje de esperanza que, y es que podemos reaccionar, tenemos que adaptarnos, tenemos que hacerlo todos juntos, pero hay que tomar decisiones difíciles políticamente y en contra de la comodidad de nosotros como ciudadanos. Exactamente, no soy climatólogo, pero bueno, he estado compartiendo muchas experiencias con Piero Lionello, que ha sido uno de los principales autores de esta parte climática. El Mediterráneo de por sí ya está en una zona intermedia, ¿no?, entre el clima del norte de África, el clima del sur de Europa. Entonces los cambios ya de por sí, o sea, es un clima de por sí cálido, con lo cual es normal que se vea más afectado por este aumento de temperatura. Pero aparte, el propio Mediterráneo, el mar, es como un, ¿cómo se dice?, tiene una inercia climática. O sea que si va aumentando la temperatura, el Mediterráneo se queda con ese aumento y un poco contribuye a ese cambio que es incluso más acelerado en el Mediterráneo. Hombre, hay riesgos, sí, sí. Las predicciones del informe dicen que podría subir de aquí a 2100, podría subir entre 30 e incluso hay predicciones, pero son menos probables, de hasta un metro. Pero bueno, 30 centímetros, 80 centímetros es prácticamente seguro, o sea que, que no podemos esperar una subida de 50 centímetros del nivel del mar. ¿Qué supone eso a nivel económico? Depende de cada zona, ¿no? Hay zonas que pueden soportar ese aumento, hay zonas que no. Los cultivos podrían verse afectados en las zonas del delta, por ejemplo, ¿no? O sea que sí, va a tener consecuencias graves. Eso es clave, porque de hecho cuando hablamos siempre los científicos de aumento de la temperatura, disminución de las precipitaciones, hablamos de medias. Pero eso no quiere decir que ese aumento sea tan progresivo y tan exacto y nos vaya a afectar de esa manera. Eso quiere decir que la media de todo el año habrá un aumento de la temperatura, pero eso quiere decir que probablemente en ese año va a haber sequías, que va a haber olas de calor y todos esos efectos, eventos extremos que llamamos, pues van a aumentar. Y es el problema, incluso la precipitación no terminamos de estar seguros si va a disminuir, cada vez se va viendo que sí, pero hablamos de nuevo de medias, pero eso no quiere decir que sí que va a haber trombas de agua y luego tenemos una época de sequía, con lo cual es la clave en de hecho los efectos extremos en el Mediterráneo. Diría que, bueno, sí, es que lo de preocupar no me gusta, pero sí, es una de las cosas para las que tendríamos que estar preparados. Yo creo que, igual que digo que como ciudadanos podemos enfrentar al cambio climático, debemos hacerlo a través de nuestra manera de comprar, de nuestro gasto energético. Aquí los gobiernos sí que pueden poner su grano de arena y prepararnos para situaciones de riesgo, de escasez alimentaria en determinados momentos, ¿no? Que salgamos a flote en esos momentos de riesgo extremo y luego sigamos adaptándonos a un cambio más progresivo. Hay una cosa curiosa por un lado y es que, claro, el Mediterráneo es de por sí una zona adaptada a la sequía, al aumento de los incendios, es decir, es un ecosistema preparado para esos extremos. Por tanto, dentro del Mediterráneo, pues los ecosistemas de montaña, por ejemplo, estarían muy afectados porque esos no están acostumbrados a ese aumento de temperatura. Los deltas se verán muy afectados, la zona acuática de agua dulce se van a ver muy afectadas por la sequía y por cómo usamos el agua nosotros, ¿no? Entonces, zonas de riesgo, el Mediterráneo en sí no, pero los ecosistemas puntuales dentro del Mediterráneo, mucho.
Bueno, en el informe hablan mucho de eso. Rubén sabe que también otro investigador de aquí, de Cataluña, lo tiene clarísimo. Sí, es uno de los problemas y uno de los riesgos, que va a disminuir la producción, va a disminuir la cantidad de agua disponible para esos cultivos. Nos tendremos que enfrentar cambiando nuestra dieta alimentaria, ¿no? Siendo más respetuosos con las estaciones y lo que se puede comer en una época y lo que no. Siendo más respetuoso con productos de cercanía, pero es un riesgo que vamos a correr, sí. Bueno, esa es la pregunta clave. A ver, yo creo que sí. De hecho, han estado muy atentos a lo que decía el informe. Primero era más bien por diplomacia, nos pedían no digas exactamente que este país tiene la culpa de esto o no. Pero luego su implicación ha supuesto que le han dado mucha repercusión cuando ha salido el informe, gracias a los medios de comunicación. Así que creo que sí lo van a tener en cuenta. Al menos saben que la gente es consciente de lo que está pasando y de la responsabilidad que tienen por delante. Entonces, en ese sentido, no sería solo el informe, tenemos que apoyar entre todos ese informe y decirle a los políticos: mira, aquí hay una hoja de ruta, por favor, hazle caso.